Tony Vanegas y hoy les voy a enseñar a lavar correctamente el Purigen. Como pueden ver, este Purigen ya está bastante saturado. Aguantaría una o dos semanitas más, pero como ya está tan saturado, les voy a enseñar la forma correcta entonces de regenerarlo. Vamos. Bueno, estamos en el lugar indicado para poder hacer la regeneración del Purigen. Por favor, traten de hacerlo siempre en un lavadero, en un patio. Traten de que no sea adentro porque vamos a estar utilizando cloro, límpido, hipoclorito de sodio, lejía, como le dicen en algunos países. Entonces, ya les voy a mostrar. Bueno, entonces ya saben en el estado que está el Purigen. Lo primero que vamos a hacer es jugarlos con agua de la llave, sin ningún problema, sin ningún inconveniente, como para quitarle los residuos de materia orgánica. Y si pueden ver, el agua se pone un poco café de toda la materia orgánica que queda en su interior. Vamos a hacer este proceso por ambas partes con los tres. Y ahora sí vamos a resetear el Purigen. Entonces, la forma ideal de resetear el Purigen es, los ponemos en un recipiente plástico y lo que vamos a hacer es introducir acá una parte de agua por una parte de cloro, hipoclorito de sodio o lejía. La idea es dejar en esta solución el Purigen durante 24 horas. Y yo lo que normalmente hago es, por ahí cada 8 horas le hago de esta forma al Purigen. Ahora les muestro, como para que se volteen las pelotitas y se blanqueen todas. Es altamente posible que el Purigen antes de las 24 horas, más a la hora o a las 2 horas, ya esté blanco. Pero si queremos que nuestro Purigen tenga mayor poder de captación, lo ideal es dejarlo 24 horas. Entonces vamos a comenzar con el proceso. Entonces acá tengo el cloro. Yo lo primero que hago es depositarlo sobre el Purigen, de forma que el cloro penetre bastante el Purigen como tal. Y voy a llenar hasta el 50% este recipiente. Miren cómo se puso inmediatamente ya café y cloro. Y el resto lo voy a llenar con agua para igualar una parte por una parte. Les voy a dar otra recomendación, y es sobre todo a las personas que tienen canister. Traten de mantener, yo sé que es un producto costoso, traten de mantener 2 unidades de Purigen. ¿Por qué? Porque como este proceso se demora 24 horas, es muy complicado, es muy difícil nosotros limpiar este Purigen y después de hacerle mantenimiento al otro día, volver y destapar el canister e introducir el Purigen. Si ustedes mantienen 2 unidades, le hacen la limpieza al uno, utilizan el otro en el canister y así sucesivamente, va a ser mucho, muchísimo más fácil. Bueno, ya llevamos más o menos unas 2 horitas y media, 3 horitas, y les voy a mostrar cómo va el Purigen. Si ven que ya ha blanqueado bastante, pero todavía hay partes que están un poco oscuras. Este Purigen está bastante, pues bastante viejo no, ya tiene un año y medio de uso. Entonces, entre más tiempo se vaya utilizando, pues va a ser más lento el proceso de regeneración. Entonces yo siempre lo que hago es medio moverlo, como para que se expongan las pelotitas que están más cafés. Mucho, mucho más tarde. Bueno amigos, ya pasaron las 24 horas del tratamiento del Purigen. Les voy a mostrar cómo quedó. Igual ahorita al final vamos a hacer unas conclusiones de todo el proceso. Entonces, ese es el resultado. Podemos ver que todas están 100% blancas. No hay ninguna que esté con bolitas cafés. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a retirarlas de la solución clorada. Y vamos a jugarlas con abundante agua. Recuerden que usar ropa que no sea de color, ropa blanca. Vamos a tratar de
de quitarle la mayor cantidad de cloro posible. Ojalá le hagan con agua a presión también. Luego de jugarlo bien, lo que vamos a hacer es... Entonces lo ideal es, una vez cuajado en el mismo recipiente o en otro, vamos a llenar de agua. Lo que vamos a hacer es depositar el puré original acá, y en esta solución de agua lo que vamos a hacer es aplicarle de 1 a 2 tapas de prime, o sea el equivalente de 5 a 10 ml de prime. Entonces yo lo que hago es, le meto 3 centímetros a cada 3 centímetros y medio a cada sachet y ajusto los 10 ml. Una vez hago este procedimiento, lo que hago es mezclarlo con toda la solución, y lo recomendado por Siken es dejarlo 8 horas en esta solución, pero realmente uno con dejar esto unos 10 minutos, unos 20 minutos, le quita la totalidad del cloro restante. Sí les recomiendo bastante es que lo muevan de vez en cuando para poder que retire todo el restante de lejía o de hipoclorito de sodio que queda en la solución. Bueno, y así concluye nuestro primer Aquatip de Aquamarket sobre el Purigen. Entonces recuerden, cuando vayan a regenerar el Purigen, lo ideal es dejarlo 24 horas en lejía o en el hipoclorito de sodio o en el cloro. Obviamente hay personas que lo hacen con menos tiempo, yo lo he hecho con menos tiempo, 1 a 2 horas, pero lo que he visto es que si uno no se toma el tiempo completo de regenerar el Purigen, no permanece limpio tanto tiempo. Entonces entre más nos tomemos el tiempo en renovarlo las 24 horas, nos va a funcionar mucho mejor. Eso por un lado. Por el otro, recuerden siempre utilizar el Prime o cualquier anticloro que sea bueno para retirar todos los restos que queden de cloro en el Purigen. Y si ustedes quieren que el Purigen dure aún mucho más limpio, lo pueden también ayudar a reactivar al final del anticloro con discos buffer o con neutral regulator. Entonces espero que les haya gustado este tip, que lo hayan entendido. Ya saben que cualquier pregunta nos lo hacen saber en los comentarios. No se les olvide suscribirse, darle me gusta al video si es de tu agrado el video, y bueno, nos vemos la próxima. Que estén bien.